Hola, 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 hola. Bienvenidos a Pedalear de Argentina para el Mundo. Mi nombre es Khaled Hayar y vamos a estar hablando de nuestra pasión, de tu pasión, el mundo de las bicicletas. Y si hablamos del lugar de las bicis, llegamos nuevamente a lo de Bicicletas Nodari, Avenida Díaz Vélez, 4700, en este barrio tan importante de la ciudad de Buenos Aires. Están también en la otra esquina. Como siempre decimos, ¿no? Vení a estas tiendas oficiales donde te asesoran con muchos años de experiencia. Seguiros también en todas las redes sociales. Y si hablamos de redes sociales, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple, nos buscás por el nombre del programa Pedalear. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activá la campanita y suscríbete y subite a la máquina de la felicidad. Como decimos siempre, es un viaje de ida y no retrocedes nunca más. Vamos a tener NotiBici, viajamos por el mundo, test bike y además vamos a hablar con Pascual, que es un vendedor de bicicletas con mucha experiencia y nos va a contar su historia. Pero ahora sí, para comenzar, nos informamos ¿con qué? Con NotiBici. Resumen de noticias en Pedalear. NotiBici. Llegan las nuevas bicicletas eléctricas vintage de Harley Davidson. Estilo, tecnología, innovación y el sello distintivo de la firma estadounidense. Cuando los fundadores de Harley Davidson pusieron potencia a las dos ruedas y crearon su primera motocicleta en 1903, cambiaron la forma en que el mundo se movía para siempre. Un siglo después, Serial One Cycles, con tecnología de Harley Davidson, ha creado una bicicleta eléctrica diseñada para cambiar la forma en que el mundo se mueve nuevamente. Inspirados por la visión empresarial de los fundadores de Harley Davidson y el impacto revolucionario de su motocicleta más antigua conocida, se crearon con el único propósito de ofrecer bicicletas eléctricas innovadoras que hacen de cada viaje una aventura. Serial One Cycles ofrece bicicletas eléctricas premium guiadas por un diseño inteligente centrado en el usuario y fabricadas con la tecnología de bicicletas más avanzada disponible, para crear bicicletas ágiles y una manera intuitiva de experimentar la diversión, libertad y la aventura instantánea de montar una bicicleta eléctrica asistida por pedalero. El nombre que recibe este primer modelo, la Serial No. 1, lleva frenos de discos hidráulicos en ambos ejes de dos pistones, luces LED, tanto en la parte delantera como en la trasera, correa de transmisión y brindando asistencia eléctrica hasta 28 km en algunos modelos y superando los 60 km en otros. Todo combinado en un elegante esqueleto negro que termina de rematar esa imagen bien atractiva y retro que luce y que servirá de inspiración y base para las futuras bicis eléctricas que van a diseñarse y construirse dentro de este nuevo catálogo de la casa estadounidense. Harley Davidson tiene una nueva gama de productos listas para deleitarnos a todos. Se trata de la Serial One Cycle Company, una familia de nuevas bicicletas eléctricas pensadas para los amantes de la marca y atraer nuevos usuarios. Aún en fase de prototipo, la idea es que la gente conozca la esencia de la nueva gama a través de este elegante e innovador modelo que se inspira en las primeras motocicletas lanzadas por la compañía allá por el año 1903. Los neumáticos blancos, la piel marrón del sillín y el manillar, varios son los detalles que suponen un auténtico guiño y hacen de esta bicicleta un producto tan especial, clásico y diferente con el sello de Harley Davidson. Según fuentes oficiales, se espera que esté a la venta en abril del 2021, solo para los Estados Unidos y Alemania. Y saldrán con cuatro modelos llamados Velocidad, Rush, CTY, Rush, CTY, Steep True y Mosh, CTY. Y los precios oscilarán entre los $3,399 a $4,999. De esta manera, Harley Davidson se mete en el mundo de las bicicletas. Resumen de noticias en Pedalear, de Argentina para el mundo. La actualidad en nuestro programa con NotiBici, informándonos de todo lo que pasa en el rubro de las bicicletas, en la máquina de la felicidad, como así nos gusta llamarlo a nosotros y seguramente a ustedes también. Cuéntenos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube, si le ponen nombre a sus bicicletas. Si vos tenés tu bici, si la sacás a pasear, a rodar, como me imagino que haces, si le pusiste nombre o no, quizás sí, quizás no, bueno, lo tenés que contar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, cortita. En el próximo bloque, la historia de vida de un vendedor del rubro de la bicicleta que tiene muchos años de experiencia.
Empresa Zamponi, más de 70 años de experiencia en el rubro de la bicicleta. Una empresa en constante crecimiento, presentando además sus rodados Becasam. Si estás buscando todo lo que deseas para tu bicicletería y los mejores productos, componentes, repuestos, este es tu lugar. Seguilos en las redes, @empresazamponi, o llámanos 4302-3174.